¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Back Fernández, y bienvenidos al unboxing, análisis de los auriculares 7.2 de Mars Gaming MH4V2 y las gafas MGL1. Ante todo, mi agradecimiento a Mars Gaming por enviarme estos dos productos. Por un lado, unas gafas que hacía tiempo que me interesaban, porque supuestamente son gafas para evitar la vista cansada, la sequedad en los ojos y todo eso, todo lo que produce el pasarte demasiadas horas delante de un PC. Pues estas son las gafas, son de pasta, son cómodas, los cristales son transparentes pero tienen un ligero tintado, amarillentillo cuando te lo pones, varía un poco el tema del color. Y esto, claro, podría molestar a algunas personas. Así que bueno, las gafas por un lado están interesantes, pero sobre todo me han gustado bastante los auriculares. Mirad qué monstruo, o sea, son enormes. Que esta parte puede echar para atrás a algunas personas porque son gigantescos. O sea, parezco un bebé con auriculares, ¿no? Parece que tengo la cabeza pequeña y todo. Sale un pedazo de... O sea, tremendos. Tenemos el micrófono que podemos sacar aquí con lucecitas y demás. El mandito de control que tenemos bastante cerca, muy al acceso de la mano. Está guay porque el cable es corto desde aquí hasta donde está el mando. Los otros auriculares que tengo pues tienen el mando de control, pues lo tienes por aquí abajo y siempre está como molestando. Aquí lo tenemos pues a la altura del pecho, más o menos, una cosa así. Y lo tenemos siempre a mano ahí. Si queremos bajar o subir el volumen, podemos activar o desactivar las luces de los auriculares. Y luego, por supuesto, tenemos este botón de aquí, que sirve para activar la vibración de los auriculares. Tiene una especie de subwoofer hecho, o algo así, que convierte los graves en vibración. O sea, cuando estamos disparando lo que sea los cascos, pues notas ahí una hostia en los oídos. Y tengo que decir que suenan muy bien estos auriculares, Tienen unos graves muy potentes, tanto para oír música como para jugar. El sonido bastante definido, no tiene ruido. Vamos a probar, por supuesto, vamos a enseñar primero todo así de cerquita para que lo veáis bien. Y luego vamos a hacer una prueba del micrófono y todo lo demás, a ver qué os parece. Primero enseñar brevemente las gafas, aquí te hace un pequeño gráfico explicándote el tema de la luz azul del monitor, que esto es lo que se supone que bloquea. Trae esta pequeña gamuza y, bueno, evidentemente las gafas y una pequeña bolsita para guardarla. Según he leído por ahí, las gafas se arañan con facilidad, así que más vale usar esto, tenerlo siempre guardadito cuando la terminemos de usar. Y bueno, las gafas son de, como ya he dicho, de plástico, de pasta. Pero bueno, de aquí poquito más que enseñar. Los auriculares son bastante robustos, tienen una calidad que mola, o sea, se ve muy sólido. El tema del acolchado pues parece bastante cómodo. Tenemos por aquí pues esto acolchadito, luego la parte de arriba de la cabeza para que estemos lo más cómodo posible. Los materiales pues parecen bastante bien, o sea, no sé, me ha dado buena impresión el tema del micrófono que viene aquí, ya lo veis, para cuando no lo vayamos a usar pues lo tenemos ahí bien metido. Y para controlar todas las funciones de los auriculares pues tenemos este pequeño mandito con el volumen, con el tema de la luz, con el, bueno, con todo para mutear, lo de siempre. Aquí tenemos el cable USB, que ya veis que el típico cable trenzado, que son, bueno, de muchísima mejor calidad que el típico cable de goma que se acaba a la larga rompiendo. Así que bueno, parece bastante sólido. Vamos a conectarlo y a ver qué tal luce. Bueno, este botoncito de aquí arriba sería para activar la vibración. Aquí tenemos para mutear micrófono, mutear auriculares, el control de volumen normal y corriente de toda la vida. Yo creo que las funciones normales. Y como los auriculares tienen también luz, pues tenemos este botón de aquí abajo para encender y apagar la luz tanto del mando como de los auriculares. Los auriculares vienen con su CD de drivers y de software, evidentemente. Vamos a instalarlo y echar un vistazo. Tenemos este software genérico que seguramente veremos en otros productos de otras marcas, o sea, no viene la marca Mars en el software ni nada, pero de funciones y tal, pues está muy completito. Su ecualizador, efectos de entorno, esto es lo típico para meter reverbs y movidas que yo la verdad nunca he utilizado. Luego aquí tenemos el shifter, el 7.1, o sea, para ir moviendo, digamos, los altavoces virtuales alrededor nuestra y eso, y así ir probando un poco, pues, cómo queremos configurarlo mejor para conseguir la mejor sensación de 7.1 posicional posible. Luego tenemos el surround, ya sabéis, para meter ahí un sonido envolvente con super graves, que la verdad no está nada mal. Yo lo tengo activado y suena bastante bien. Y por último, unas cuantas funciones para el micrófono, control de volumen, para karaoke y cosas así, y poquito más.
Bueno, pues aquí tenéis lo que viene siendo el micrófono incluido, que ya veis que tiene un ruido mínimo y suena sorprendentemente bien. El sonido es bastante sólido y bueno, está muy bien. O sea, para, ya sabéis, hombre, yo teniendo mi micrófono este no creo que lo utilice, a no ser que sea para grabar vídeos en el salón o una cosa así, o para salir del paso, pues puede servir incluso porque suena guay. También es verdad que como estos auriculares tienen una presencia de graves bastante fuerte, a lo mejor está maquillando un poco el audio que yo oigo del micrófono, porque suena, ya os digo, con bastantes graves y demás. Los micros así de auriculares, de auriculares baratos y demás, suelen tener un sonido bastante más agudo, con menos cuerpo, digamos, la voz. Estos suenan bien, bueno, vosotros podéis juzgar. Esto está sin ningún tipo de retoque, de nada, ni de limpiado, ni ecualizado, ni nada. Tal como se graba, es como lo estáis escuchando. Así que bueno, podréis juzgar vosotros mismos, pero a mí me parece que son bastante correctos. Pues en definitiva tenemos unos auriculares muy chulos, un headset 7.1, bastante a tener en cuenta por las cosillas que he podido probar. Buena calidad de sonido, buena calidad del micrófono, bastante cómodos de llevar. Lo único que veo negativo, y es lo único realmente que puedo decir negativo de estos auriculares, por lo menos a día de hoy, es que cuando te los pones podéis notar que no se acoplan mucho por abajo, ¿vale? Ya esto siendo un poquito delicado, pero no noto que se acoplen como los otros auriculares que tengo, que cuando te los pones sí que se te quedan así como bastante más apretados, sin llegar a ser incómodo. No quiero tampoco que me aplaste la cabeza, ¿no? Pero sí es algo que molaría que se quedaran un poquito más, ¿vale? Un poquito más así, ¿no? Se queda un poco separado. Luego, aparte, pues también para mucha gente, evidentemente, este tamaño puede ser demasiado bestia, pero yo creo que es que son así de grandes por el tema de los graves. Yo creo que tiene ahí metido eso, lo que hace que suenen los graves tan potentes, ¿no? Que hacen que esto sea una madre mía. Son grandes, ¿eh? Son muy grandes los cabrones. Pero bueno, me gustan, la verdad, me gustan, y me vais a ver en los vídeos usándolo durante una temporada, seguro. Están muy chulos. Los voy a cambiar por los 5.1 y os voy a explicar por qué. Los auriculares 5.1 reales, al grabar por diferentes pistas de audio, a la hora de yo grabar un vídeo, vosotros solamente escucháis dos canales. Entonces estáis perdiendo un montón de sonidos de mi entorno. En juegos como Rush, sobre todo, se nota mucho, porque Rush sí que tiene salida 5.1 real, y a lo mejor yo estoy talando y miro para un lado y deja de sonar deja de sonar los golpes, o alguien viene andando por detrás y no se oye nada, y es porque hay varios canales de audio. Muchas veces en los vídeos muchos me decís: coño, ¿qué oído tienes? Y yo no he escuchado nada. Claro, porque estoy en 5.1 y a lo mejor ese sonido vosotros no lo oíais, pero yo sí, porque tenía los cascos hechos. Entonces, como ya no voy a usar el 5.1, pues he preferido estos porque tienen una calidad de sonido muy superior, global, digamos. Me gusta más cómo suenan los graves, cómo suena todo. Así que bueno, yo creo que es un vídeo bastante completo. Hoy creo que no se me ha pasado nada, ¿no? Otra vez digo, coño, el otro día no probé el micro, el otro día que no sé qué. Hoy creo que lo hemos hecho mucho más completo. Así que nada, podemos dejar el vídeo por aquí. Yo creo que os resultará de utilidad a más de uno, o eso espero. Y nada, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita, hasta luego. Bye, bye.